Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica para que lo que no puede esperar por sus propios méritos lo alcance gracias a la muerte de su Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Thank you.
Thank you.
Santo Salvador Lara Puente, Manuel Rosales y David Roldán Lara. Beatos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Beatos Bartolomé Laurel y Bartolomé Gutiérrez. Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores. Beatos Sebastián de Aparicio. Beato Juan Palafox y Mendoza. Beatos Luis Padilla Gómez y Luis Magaña Servín. Ruega por nosotros. Muéstrate propicio. Ruega por nosotros. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que gobiernes y conserves a tu santa Iglesia, te rogamos, óyenos. Para que asistas al Papa y a todos los miembros de tu pueblo santo, te rogamos, óyenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
Oremos. Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones, las acompañes con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a buen término. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en esto está tu vida, en el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confió en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Oh,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, ayer miércoles de ceniza comenzamos el tiempo de cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? Celebrar, tener en la memoria a Jesucristo nuestro Señor. Lo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, con espíritu de fe y de amor. ¿Cuál es la identidad y la misión de Jesucristo nuestro Señor? Él mismo nos lo dice. El Hijo del Hombre, Jesús, va a padecer mucho. Va a ser entregado en manos de los ancianos, de los sacerdotes y de los fariseos. Será condenado a muerte, pero al tercer día resucitará. Los grandes misterios de Cristo Jesús. Jesús es el centro del cosmos, del universo, de la humanidad, del hombre. Cristo es el centro. Y el centro de Cristo es su muerte y su resurrección. Y es lo que celebramos en cuaresma. Pero no solamente cuaresma, sino todo el año y todos los años hasta el fin del mundo. Es Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado. Pero Jesús nos sigue diciendo en el Santo Evangelio que acabamos de escuchar: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Toma su cruz de cada día y sígame. Es lo mismo que nos está diciendo Jesús. Él es el autor, precisamente, de estos misterios de salvación. Él es a quien debemos imitar. Y que nos invita a que lo sigamos. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad!
seguir los pasos de Jesús. Muerte y resurrección. La vida del cristiano no es triste, es alegre. Dios quiere nuestra felicidad y por eso murió en una cruz y por eso resucitó. Qué alegría para nosotros es el Señor. Es nuestra vida, Jesús. Y precisamente en este tiempo de Cuaresma es tiempo de oración, de dar limosna y ayuno y ayunar, para que nos unamos espiritualmente al amor, al dolor y a la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. De esta manera colaboramos con Él en la obra de la redención de la humanidad. Cristo nos ofrece su perdón en el sacramento de la reconciliación. Esto, vivir la muerte y resurrección de Jesús, no es una ideología, no es un buen pensamiento, es la realidad. Ya hemos muerto con Cristo y resucitado con Él cuando fuimos bautizados. El Espíritu Santo nos incorporó al cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor. Y en Él peregrinamos hacia el Padre Celestial, juntamente con el Espíritu Santo. Todos nosotros no queremos ofender a nuestro Señor. Sin embargo, caemos. Somos pecadores, pero qué bondadoso es Dios nuestro Señor, qué misericordioso con nosotros. Nos da el sacramento de la reconciliación. Esto ustedes, fieles santos de nuestro Señor, nosotros los sacerdotes lo sabemos muy bien. Qué gracia tan grande nos ha dado Dios este sacramento de la reconciliación. Qué alegría de veras poderlo celebrar cuando nos confesamos los sacerdotes, cuando en nombre de Cristo nos reconciliamos con Dios. Qué hermoso sacramento. Y lo más hermoso, de veras, cuando comprendemos esto, corremos a este sacramento, acudimos con gran fe y mucha caridad. Creo que no hay cosa tan hermosa como esto. Y precisamente complementando esto, que es el culmen de este encuentro con nuestro Señor, de esta comunión de amor y de vida, la Sagrada Eucaristía. Ahí morimos y resucitamos con Jesús realmente. Y precisamente, fíjense, qué misericordioso es Dios con nosotros. Nos dice a cada uno de nosotros, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Tú escoge. Tú escoge. Nos da la libertad. Imagínense ustedes que estamos en un lugar donde nos dan a escoger lo más precioso que nosotros pensamos aquí en la tierra, lo más hermoso. Y queremos esto y esto y esto. Esto es difícil, escoger el amor, la verdad, a Cristo. ¿Qué es más fácil? ¿Escoger a Cristo o la nada? ¿Qué da más alegría? ¿Qué nos da felicidad? ¿Dónde está nuestro corazón? Qué hermoso. Precisamente esto que nos dé Dios, la libertad. Y gracias a la libertad podemos amar a Dios y a nuestros hermanos.
que es el gran mandamiento que nos da Jesús. Amar a Dios y a nuestros hermanos como Él mismo nos ama a nosotros, en esta misma medida. Pero nos sigue diciendo Jesús que si queremos ser sus discípulos, que nosotros tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Denunciemos así a nosotros mismos. Y si alguien lo pudo vivir así, es precisamente la Santísima Virgen. La Santísima Virgen. Durante la gestación de Jesús, lo llevó en su corazón la Santísima Virgen. Y también, durante 30 años convivió con Jesús en su casita de Nazaret. Y aunque físicamente no estaba con él cuando predicaba, posiblemente en algunos momentos sí, sin embargo siempre lo siguió. Y lo siguió hasta la cruz, ella de pie delante de la cruz de nuestro Señor. Y en la sepultura, en la resurrección, la venida del Espíritu Santo, siguió a Jesús. Y ahora en el cielo. Nosotros, al imponernos ayer la ceniza, hicimos precisamente esta oración. Me convierto y creo en el Evangelio. Soy polvo y al polvo volveré. Vale la pena seguir a Jesús toda la vida, toda la eternidad. Imagínense ustedes, qué hermoso, toda la eternidad alabando a Dios. Y como del polvo nos resucita Jesús a nosotros. Por eso, nuestra oración, ojalá que sea precisamente lo que celebramos en la Eucaristía. Muero con Cristo para resucitar con Él. Pidamos, hermanos, al Señor que se acuerde de su piedad y del amor que nos tiene desde siempre y para siempre, y escuche nuestras súplicas. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los hombres, que arraigue en ellos la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Por nuestro Señor Obispo Carlos Aguiar, para que Dios lo bendiga en su ministerio episcopal y redunde en beneficio y en gracias para todos nosotros, oremos al Señor. Padre. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica, para que lo que no puede esperar por sus propios méritos,
lo alcance gracias a la muerte de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar, gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tu casa, pero una palabra tuya bastará para Jesús, yo me ofrezco.
habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios Todopoderoso, que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. No se da la bendición como se hace ordinariamente en las misas, porque está expuesto Jesús sacramentado. Lo vamos a llevar en procesión a su capilla para que durante el día lo podamos adorar. Mientras pasa delante de ustedes, pueden hincarse, arrodillarse para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Angelingua gloria si corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus mentis generosi, recet pudicientium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civut urbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, fisque sanguis Christi melun, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola vide suficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, oculta en el sagrario, su gloria y esplendor, para nuestro bien, se queda en el santuario esperando a justo y pecador.
prodigio del amor divino, milagro sin igual, prenda de amistad, banquete al peregrino, no se come el Cordero Celestial. Cordero